Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Continuamos nuestra explicación de la historia de la Iglesia. Como les dije en las charlas anteriores, después de terminar la explicación completa del Gran Catecismo del Papa San Pío X, o mejor dicho, explicación del Catecismo de la Iglesia Católica publicado por el Papa San Pío X, les había dicho que íbamos a hacer unas charlas más acerca de la historia de la iglesia para clarificar la confusión que actualmente perturba a mucha gente. Hemos visto en las charlas anteriores que Cristo fundó una sola iglesia. Tú eres Pedro y sobre ese pie mi iglesia, no dijo mis, dijo mi. Dejó a los doce apóstoles y al frente de los apóstoles dejó a San Pedro. Pedro me ama, sí señor pastorea. Mis Corderos, pastora, mis ovejas. Ahora, ¿qué, ¿qué pasó después de la resurrección? Bien, Cristo continuó la formación de los apóstoles durante 40 días y después subió al cielo, dándoles orden de eh, esperar la vida del Espíritu Santo sobre ellos antes de empezar. En la predicación del Evangelio va en todo el mundo, predica el Evangelio a todas las naciones, bautiza en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia al inicio realmente es poca cosa, son doce son apóstoles, ¿sí? un, un gran de mostaza, como dice, eh, como dice el, el Evangelio. El traidor Judas fue sustituido por Matías, el Colegio apostólico quedó completo así. Jesús les da instrucciones diciéndoles que vayan enseñando su doctrina por todo el mundo, y el que creyese sus enseñanzas y se bautizara se salvaría. Cuidado, esto lo dijo los apóstoles, y los apóstoles dejaron, dejaron lugar tenientes que llamamos obispos y presbíteros, y entre ellos el obispo de Roma que fue San Pedro y sus sucesores, que más tarde llamado Papa. ¿no? Entonces no es como cualquiera que va a tomar eh, el Evangelio escrito y que va a fundar una iglesia y que va a hacerse pasar por representante de Cristo. No, no, Cristo dejó sus representantes. Quien ustedes escuchan, me escucha. Quien ustedes rechaza, me rechaza. Entonces los apóstoles eran realmente los eh, lugartenientes de Cristo represente Cristo. Quien no se escucha, me escucha. Quien no rechaza, me rechaza. San eh, Lucas 10, 16. Entonces los apóstoles van, después de recibir el Espíritu Santo, eh, predicar, predicar el, el Evangelio eh, donde quiera. Eh, los apóstoles, dijimos, eh, no eran unos eh, guerreros, ni generales, ni comandantes, ni reyes, ni tenían batallones y armas. Eh, eran unos, unos simples hombres realmente escogidos, pero, pero llamados por Dios a esta tarea y fortalecidos por el Espíritu Santo de Dios. Os envío como corderos en medio de los lobos, había dicho Cristo. Sed pues prudentes como serpientes, serpientes sencillos como palomas, a Mateo 10, 16. Y entrad en las casas diciendo: La paz sea con vosotros. Y si son rechazados, no se indignan. Desterrados de una ciudad van a otro. La única venganza que su maestro les permite es sacudir el polvo de sus pies. Eh, tampoco eran, eran ricos. Pues eran la mayor parte pescadores y obreros. Carecen de dinero, pero todavía tienen demasiado. Pues Jesús les dijo: No tengáis oro ni plata en vuestro cinturón, no llevéis para el camino ni alforjas ni dos túnicas. Tampoco eran políticos. Los doce pescadores, fundamento de la iglesia, no proceden como hombres hábiles. Sin la menor preocupación, presentan a sus contemporáneos una doctrina nueva y misteriosa que destierra a los ídolos, que humilla todos los orgullos, una doctrina crucificante que condena todas las pasiones, la cruz. El leño odioso y aborrecido de todos los hombres es el que ellos quieren imponer al respeto y a la adoración del mundo. Y lograron, después de 300 años de persecución, pero sí lograron. No eran tampoco sabios, con prestigio de filosofía y elo elocuencia apreciada por el mundo. Verdad es que la Iglesia no desdeña ni la ciencia, ni la filosofía, ni la elocuencia. San Pablo diría Escrito está perderé la sabiduría de los prudentes y reprobaré la ciencia de los sabios. ¿Dónde están los sabios, donde los investigadores de este siglo. Primera Corintios 1.20 no tenían estudios, mas el Maestro les había dicho: Cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué habéis de hablar, porque se os dará en aquella hora lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de nuestro Padre, el que hablará por vosotros. San Mateo 10, 19. Jesucristo al morir en la cruz hizo salir de la nada. A su iglesia, pues como vemos, dejó unos pocos hombres sin prestigio de número, porque únicamente eran doce, ni gozaban de prestigio de la fuerza, porque no empuñaban la espada, que fue de imperios, ni el prestigio de la opulencia, eran pobres, ni el de la habilidad, ni el de la ciencia. Pero Jesucristo es el que por medio de ellos salvará al mundo. Jesucristo escogió a doce, dice Santo Agustín. Y comentando estas palabras, dice: Oh misericordia inmensa del arquitecto divino. Sabía que si escogía a un senador, este diría: He sido elegido por mi dignidad. Si hubiera escogido a un rico, este rico le habría dicho: Mi fortuna es la que me ha hecho elegir. Si se hubiera dirigido a un rey, este habría pensado: Mi poder ha hecho recaer en mí la elección. Un orador habría creído que a su elocuencia debía ser el ser elegido, un filósofo le habría atribuido a su sabiduría. Traedme aquí los pescadores, venid vosotros pobres, nada tenéis, nada habéis, nada sabéis. Seguidme, dijo Cristo, dejad de ser pescadores de peces. Los pescadores dejan de sus redes, reciben la gracia y se convierten en mensajeros de la buena noticia del Evangelio. Bien pronto el universo oye la voz de los pescadores, lee sus cartas, les obedece, y los grandes oradores, los sabios, los ricos, los reyes, inclinan su frente y se someten, dice el mismo Santo Agustín en su libro Chivitate Dei, de la ciudad de Dios. San Pablo escribía en los Corintios, dice, Dios ha escogido lo necio del mundo para confundir a los sabios y lo débil del mundo para confundir a los fuertes. Dios ha escogido lo vil del, de nacimiento, lo tenido por nada lo que, que, lo que no es, para destruir lo que es, para que ninguno se pueda jactar delante de Dios. Primera con Dios, 1, 27, 29. Si Jesucristo, pues, hubiera elegido a los hombres ricos y poderosos para el apostolado ministerial de su iglesia, no hubieran faltado quienes dijeran, esto es obra del poder humano y de las riquezas, pero no es así. Dios escogió a los menos sabios según el mundo, a los menos poderosos, a los últimos del pueblo a fin de manifestar que su obra era divina. Más tarde, niños y jóvenes, débiles y vírgenes, vencerán a los reyes, a los tiranos, a los suplicios, y ellos, los colaboradores de carcosas de su cosecha. ¿Qué pasó con los apóstoles después de Pentecostés? Grandes fueron las maravillas que el Espíritu Santo obró en los apóstoles el día de Pentecostés, habiendo, haciendo que hablasen en todas las lenguas y fueron cambiada, cambiados de ignorantes en sabios, de cobardes y pusilánimes en fuertes, sabiendo predicar con valentía la palabra de Dios. Hechos 12, 2, 14 y 3, 11. Los ignorantes, los ignorantes pescadores de Galilea que con frecuencia no entendían al Salvador, quedan en un momento tan iluminados que conocen perfectamente los profundísimos misterios de la fe, los soberanos dogmas de la religión cristiana y los vaticinios de los profetas, las profecías de los profetas, y los que hasta ahora habían sido tan débiles y cobardes, de repente se ven poseídos de resolución y santo entusiasmo, de suerte que publican su fe en Cristo a millares. Pedro, que a la vez a la voz de una criada se había avergonzado de conocer a Cristo, predica ahora delante de todo Jerusalén la fe en el crucificado y resucitado, echando en cara a los judíos su crimen, y así vemos que una vez lleno del Espíritu Santo, al salir del cenáculo, les dice, «Sepa, pues, con toda certeza en la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Mesías». Al oírlos se sintieron compungidos de corazón y dijeron a San Pedro qué hemos de hacer, hermano. Pedro les contestó: Arrepentíos y bautizaos en el nombre del Señor Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos recibieron la gracia y se bautizaron, siendo incorporados a la iglesia aquel día unas tres mil personas. Hechos 2.36.42 Pocos días después, Pedro se lanza en medio de la muchedumbre y le pide satisfacción de la muerte de su maestro. Cinco mil voces responden por una profesión de fe solemne. Judea está en conmoción. ¿Qué hicieron después los apóstoles? Eh bien Después que el Espíritu Santo hubo descendido sobre los apóstoles, estos se repartieron por el mundo para predicar y bautizar según lo que había mandado el Señor. Y así ir reuniendo en torno suyo a cuantos creían y se bautizaban. Para las comunidades cristianas que iban formando, consagrando obispos y sacerdotes para jefes y pastores de aquellas comunidades. Así vemos que San Pablo consagró a Timoteo como obispo de Éfeso. En el segundo Timoteo 1, 6, 2 y 2. Y a Tito lo consagró obispo de Creta. Tito 1, 5. Entonces los apóstoles van a dejar lugartenientes que llamamos los obispos y la iglesia santa católica tiene obispos es decir lugartenientes los apóstoles desde el inicio de la iglesia por lo tanto los que fundan disque iglesias contra el mandato de la autoridad legítima de la iglesia y eh bien pecan mortalmente todas las sectas actuales son falsas iglesias fundadas por hombres para perdición de las almas que los hermanos ¿Qué pasó con los apóstoles después de Pentecostés? Dijimos, y e bien, según reza la traducción, eh, los apóstoles se dispersaron por el mundo en esta forma: Santiago el mayor predicó en España, San Andrés en Rusia y Grecia, San Felipe en Frigia (región central de Asia Menor, Turquía actual), Bartolomé en la India, Mesopotamia, Armenia, Mateo en Etiopía, Santo Tomás en India, Santiago el menor. Permaneció en Jerusalén, donde fue obispo. Judas Tadeo fue en Egipto y Libia. Simeón, el canineo, en Persia. Matías, en Jerusalén. Bernabé, en Antioquía. San Juan, evangelista, en Asia Menor, sobre todo en Éfeso. Todos los apóstoles fueron mártires, sellando así con su sangre la doctrina de Jesús que predicaban. Y San Pedro, todos saben, murió en Roma crucificado el año 67, la cabeza abajo, fue sepultado en la colina vaticana y más tarde, cuando Constantino en 312 puso fin a las persecuciones, va a construir la basílica que va a ser San Pedro del Vaticano. Digamos unas palabras más de San Pedro. Primero, Cristo cambió su nombre. El nombre originario de Pedro era Simón. Pero le fue cambiado por el de Kefas, Cefas o Kefas, piedra. Jesús le miró y le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado Kefas, que quiere decir piedra. ¿Qué fue en arameo, señor? Piedra. Jesucristo prometió a Pedro el primado, autoridad suprema, y lo hizo jefe sobre de su, su, el supremo de su iglesia. Un día el Salvador, en las llanuras de Cisrea, preguntó a los apóstoles, ¿qué piensan las gentes de él? Pedro les contestó. Tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y, eh, al oír esto, Jesús le dijo, Bien Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que atares en la, en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado también en los cielos. En San Mateo 16, 17 a 19. Jesús, por esas palabras, hace una promesa a Pedro, la de fundar una iglesia o nueva comunidad religiosa de la que él será el primado. Fijémonos ahora en estas tres metáforas o comparaciones. Tú eres Pedro y sobre esta piedra, piedra, eficaz mi iglesia. Pedro es piedra. El nombre de Pedro tiene en Arameo el significado de piedra, kefa. Notemos que Jesús dice en singular, sobre esta piedra, eficaz en mi iglesia. No hay más que una verdadera iglesia, la fundada por Jesús, y sobre Pedro descansa y fundamenta, y fundamenta esta iglesia pues a Irlanda, Estados Unidos, África, Estonia, Letonia, eh bien, eh, ¿quién eh, mandó apóstoles? Eh bien, son los, eh, los, eh, los, eh, los obispos. Entonces Cristo manda los apóstoles y los apóstoles mandan donde quiera eh, en el mundo entero obispos y esos obispos fueron consagrados en línea directa, eh, sea por San Pedro, sea por los eh, otros apóstoles y sus eh, sucesores. Entonces San Pedro es el, eh, la piedra, sobre esta piedra se descansa, fundamenta la iglesia, pues Pedro con su autoridad da unidad, estabilidad, firmeza a toda ella. Pedro es depositario de las llaves del reino de los cielos, siendo, res, siendo respecto de la iglesia lo que un dueño respeta a su casa. Las llaves entre los antiguos eran símbolo de poder. A quien se le entregan las llaves de una ciudad se le da, daba el poder de gobernarla. ¿Y qué significa atar y desatar? Esta metáfora equivale al poder de las llaves, cerrar y abrir. Esto es, en el cielo el mismo Dios ratifica las decisiones tomadas por Pedro en la tierra en nombre y por virtud de Cristo. Consecuencia Pedro y por tanto el romano Pontífice, como sucesor suyo, tiene el poder legislativo, judicial y punitivo. Las puertas del infierno, es decir, los poderes o fuerzas hostiles a la casa de Dios, así como las herejías y persecuciones, no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Aunque haya fuerzas malignas que rodean a Pedro y que lo impulsan a tomar decisiones, eh bien la iglesia va a seguir. Pedro ejerció su primado después de la ascensión del Señor al cielo, y así como vemos que dispuso eh, él la elección de Matías, eh, Hechos 1.15. Fue el primero en anunciar el Evangelio de Cristo y dar testimonio de él, Hechos 2.14, etc. Galatas 1.18. Jesús, dijimos, confirió el primado a Pedro, Jesús cumple la promesa hecha a Pedro y le confirma la supremacía. Un día en que Pedro y los demás estaban reunidos a orillas del lago de Galilea, Jesús eh, se presenta, lo llama y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, señor, paseo mis ovejas. Simón, ¿me amas? Sí, señor, paseo mis ovejas, mis corderos. Tres veces le pregunta y tres veces le dice pastorear. En San Juan 21, 15. Ahora las ovejas, los corderos, representan todo el rebaño o la iglesia de Cristo, a los obispos y a los fieles. Y la palabra presentar, refiriéndose a los hombres, significa gobernar, adoctrinar, enseñar. Hechos 20.28, por ejemplo. Pedro, pues, que había recibido el poder de gobernar sobre toda la iglesia, era el que tenía que presentarla como past con pastos saludables de buena doctrina. Él es el supremo eh, pastor. La razón es clara, porque según las palabras de Jesucristo, la autoridad de Pedro es el fundamento de la iglesia, y el fundamento de un edificio debe durar tanto como el edificio mismo si Pedro muere, su poder supremo subsistirá y seguido por este poder para la iglesia debe durar tanto como ella. El sucesor de Pedro le sucede su poder y sus prerrogativas. Por eso, desde los apóstoles hasta nuestros días, el obispo de Roma ha sido reconocido siempre como el pastor supremo de la iglesia porque es el sucesor de Pedro. El señor de Florencia reconoce que los, los sucesores de Pedro son los obispos de Roma. El romano pontífice, que así se llama así porque es siempre obispo de Roma, es sucesor de San Pedro, príncipe de los apóstoles y verdadero vicario de Cristo. Tiene el primado sobre toda la orbe. El papa es sucesor de Pedro porque por la historia sabemos que este apóstol estuvo en Roma y murió martirizado el año 67, la cabeza abajo, por no ser ciudadano romano. Después de San Pedro vinieron otros y otros y otros y otros, y finalmente llegamos actualmente a unos eh, 266 eh, papas. Entonces, la Iglesia, una santa católica apostólica, es una, es una institución fundada por Dios y no por los hombres. Al darle un, un jefe, no nos consultó Jesucristo sobre la naturaleza del poder que le confirió. Todo lo hizo Él solo como Rey, como Dios sin la intervención de los hombres. Y lo que Él hizo nadie puede destruirlo, nadie puede cambiarlo. Muchos hay que se van a atacar a la iglesia, pero hemos de decirle como eh, un día... Un hereje contestó a otro hereje: los herejes son los martillos que van dando golpes sobre el yunque que es la Iglesia. Ellos se van haciendo anicos, pero la Iglesia sigue en pie. En consecuencia, Jesucristo instituyó el Papa, lo coloca en la cosa de la Iglesia y le da autoridad suprema. Infalibilidad en las cosas de fe y de moral. Entonces, el Papa es infalible. Pedro no puede equivocarse. No siempre, no en todo, no en cualquier cosa, cuidado, es infalible en materia cuando proclama un dogma de fe o de moral para la iglesia eh, universal. Por lo que hace hoy muchos no entienden nada, piensa que todo lo que hace Pedro es infalible. No, no, eh, la iglesia nos dijo esto. El Concilio Vaticano I, cuando definió esto, dijo, el Espíritu Santo no fue prometido a Pedro a sus sucesores, para que con su ayuda enseñaran una nueva doctrina, sino para que eh, predicaran, explicaran, comunicaran, defendieran la doctrina de la iglesia. Y no puede equivocarse cuando proclama un dogma de fe y de moral, y cuando da una doctrina siempre enseñada. Pero si, si le gusta la leche y quiere bautizar con la leche, bien, eso no funciona. No, no tiene derecho y no vale nada lo que dirá. Entonces dijimos, Cristo fundó su iglesia como sociedad jerárquica. Porque en ella unos son subordinados a los otros, y así vemos que unos enseñan y otros son enseñados, unos administran sacramentos y otros los reciben. Entonces, en la iglesia, la jerarquía, jerarquía que equivale a autoridad sagrada, es el conjunto de dignidades, autoridades ordenadas según su grado: papa, obispo, presbítero, diáconos. El papa, obispo de Roma, es el sucesor de Pedro. Y los obispos son los sucesores de los apóstoles. El Papa, como sucesor de Pedro, goza en la Iglesia, por institución divina, de potestad suprema, plena, inmediata universal para el cuidado de las almas. Los apóstoles recibieron su misión sagrada de Cristo. Los obispos reciben la misma misión a través de los apóstoles y los presbíteros diáconos la reciben de los obispos por la ordenación sagrada. Tenemos ahora breves palabras de esta jerarquía. Ya que algunas sectas se atreven a negarla. Mas quien no ve en el ministerio de los apóstoles se perpetúa en sus sucesores hasta el fin del mundo y a ellos les promete Cristo su asistencia hasta el fin del mundo. La jerarquía perpetua es una consecuencia de la indiferibilidad de la iglesia. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. San Mateo 28, 20. Además, por la Biblia vemos. Como los apóstoles, conforme al mandato de Cristo, comunicaron sus poderes a otras personas mediante la imposición de las, eh, de las manos. Eh. Hechos 14, 23, 1 Timoteo 414 San Pablo ordenó de obispo, eh, obispo de Éfeso a Timoteo y a Tito en Creta, y estos, como los demás apóstoles, constituían presbíteros por las diverse, diversas ciudades. Tito 1:5, 2 eh, Timoteo 1:6 y 2 Timoteo 2:2, pues eran puestos por el Espíritu Santo para apesantar la iglesia de Dios. El Espíritu Santo os puso obispos frente a la iglesia para apesantar el rebaño de Cristo, eh, Hechos 20, 28. Entonces, los apóstoles sí dejaron lugar tenientes, no dejaron un uh, simple libro, uh, libro mudo que cada quien haga con él. Es, es mentira esto, es mentira. Realmente eh, pecan gravemente los que fundan desque iglesias. ¿sí? Entonces, sabemos, es históricamente comprobado, digan lo que quieran los demás, no, no vale nada la mentira, es, los hechos valen la iglesia católica sí tiene eh, origen apostólico. La iglesia católica la llamamos apostólica porque sus obispos son sucesores legítimos y directos de los apóstoles. Porque su historia se remonta hasta los tiempos de los apóstoles y sus fieles están animados por un espíritu apostólico. La verdadera iglesia de Cristo es apostólica porque sobre Pedro y los apóstoles fundó Cristo su iglesia. Yo digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra de mi iglesia. Mi, no dijo mis. San Mateo 16, 18. Está edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Efesios 2, 19. Y es realmente apostólica en el sentido pleno de la palabra, pues son muchos los testimonios, catálogos de papas y obispos que nos lo confirman. San Ireneo, obispo de León, hacia el año 180 discípulo de San Juan de San Policarpo, obispo de Smirna, el cual fue obispo de San Juan Apóstol. San Ioneo, obispo de Lyon de Francia en 180, afirma que la fundación de la iglesia de Roma es obra de los gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo, y en su escrito contra los herejes reproduce la lista de los papas obispos de Roma, tal como se transmitía con solicitud en las en la comunidad romana y sobre los siguientes sucesores de Pedro: Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alejandro, Sixto, Telésforo, Higinio, Pío, Anacleto, Eleuterio, etcétera, etcétera. En esta sucesión, escribe el mismo San Ireneo, el discípulo del amigo de los apóstoles Policarpo, que todavía pudo ver y escuchar a Juan: Nos ha llegado la fe y el anuncio de la verdad desde los apóstoles. Y ello prueba de un modo definitivo que la misma fe vivificadora fue conservada en la Iglesia desde los apóstoles hasta nosotros y nos fue transmitida con fidelidad. La tradición de los apóstoles se guarda en la Iglesia por la sucesión de los apóstoles. Y otro autor cristiano de los años 200, Tertuliano, presbítero de Cartago de África del Norte, dirigiéndose a los herejes dice, Enséñenos el origen de, de sus iglesias. Indiquen la serie de sus obispos para ver si en una sucesión ininterrumpida su primer obispo tuvo por predecesor a un apóstol o a un discípulo de los apóstoles, porque es así como la iglesia apostólica presenta sus listas. Así como la iglesia de Esmirna que que su obispo Policarpo fue instituido por Juan el evangelista, la iglesia de Roma afirma que Clemente fue consagrado por Pedro. La iglesia viene de los apóstoles, los apóstoles de Cristo, y Cristo viene de Dios. Esto lo dice Tertuliano en su libro de Prescripciones Hereticorum, de la prescripción, rechazo de los herejes. ¿Vinieron después de los apóstoles? No tienen nada que ver con, él, con los apóstoles. Entonces, una iglesia que puede mostrar la lista de sus jefes, de sus dirigentes, de sus obispos, de una manera ininterrumpida hasta los apóstoles, ¿o qué? Pero si no puede mostrar eso, no, no viene de los apóstoles. Y si no viene de los apóstoles, no viene de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo comunicó sus poderes a los apóstoles y los apóstoles los comunicaron a, los, eh, a sus sucesores. Dejando otros muchos testimonios, podemos decir que la lista de los papas numerados desde Pedro hasta el Papa Francisco es de 266 papas. Pedro, primer papa, así como. Padres apostólicos y los demás padres de iglesia y doctores del primer siglo lo han dicho. Entonces, los apóstoles dejan los lugartenientes, esos lugartenientes forman la sucesión apostólica. Uno recibe la vida de su padre, su padre de su abuelo, su abuelo de su tat, 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 abuelo. El problema es que haya buenos, malos, mediocres, eso es otro asunto, eso no es nuestro asunto. El asunto es la legitimidad. Es la legitimidad. Hay gente que, eh, que nos critica porque no habla del de suceso actual. Esto es de, de periodismo. Yo hablo de historia general que nunca se hace vieja. La iglesia, una santa católica apostólica, es la iglesia de Cristo. La, los apóstoles, al morir, antes de morir, dejaron lugar tenientes. Esos lugares tenientes dejaron otros y otros y otros y otros y otros. La más antigua secta protestante, por gracia es obra de un pobre sacerdote, orgulloso, terco como una mula y orgulloso como Lucifer. Martín Lutero, 1521. ¿Qué tiene que ver con los apóstoles? Nada. Nada. El Evangelio, según Lutero, no vale nada. Y todas las demás sectas, directamente o indirectamente, vienen de Lutero. Por lo tanto, tomar la Biblia y rechazar la Iglesia es contradecir la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice una Iglesia, una fe, un bautismo. Pedro apostó a mis. Corderos. En la charla siguiente, si Dios quiere, hablaremos del origen, del origen de las diversas sectas con su eh, con su historia también, por desgracia, es un, es un cáncer. Y yo sé que mucha gente de buena voluntad se deja engañar con, con un anzuelo llamado Biblia, pero la Biblia falsificada no vale nada. La Biblia falsificada no es para Dios. Una persona que predica una Biblia falsificada es anatema en palabras de San Pablo. Queridos hermanos, si quieren conocer más mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional. Que Dios los cuide, la Hijo nos ampare. Amén.